Hola estudiantes, mi nombre es Pablo Daniel Jiménez García y yo estoy aquí con ustedes hoy para enseñarles un baile que se llama calabaciado. Calabaciado, 5 sílabas. El baile de calabaciado llega de Baja California, Norte de México, donde yo nací. Yo nací en Mexicali, pero yo y mi familia emigramos a los Estados Unidos y crecí en Santana, en Orange County. Ahora yo soy un maestro de primer grado y un maestro de baile en San Francisco. Hola estudiantes, vamos a estirar un poquito antes de empezar a bailar, ¿ok? So, para empezar, quiero que se sacudan los hombros, respiran profundamente, abre el pecho, la panza, la cadera, las cinturas, las piernas, se están sacudiendo, los pies. Ahora quiero que sacuden sus pies, porque vamos a contar hasta 8. Al contar hasta 8, vamos a tocar con nuestras manos nuestros pies, ¿ok? Empezamos aquí. ¿Listos? Para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buen trabajo. Nos vamos levantando. Abrimos los brazos, cruzamos un brazo enfrente del otro y lo atrapamos así, ¿ok? Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos, cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buen trabajo. Ahora, hombros para atrás. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Para enfrente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Levantamos nuestro pie y lo ponemos atrás. Contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo bajo, todo lo mismo 10 y cambio de pie. Otra vez, estudiantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buen trabajo. En el folclore de Baja California Norte vamos a ver sombreros, tejanas como estas, que vamos a usar en el baile. También vemos cinturones con hebillas grandes y tenemos nuestras botas. Entonces, si tienes un sombrero en tu casa, si tienes unas botas, si tienes un cinturón que te gustaría ponerte, ahorita es el perfecto momento para ir y prepararte. Si no, empezamos a bailar, ¿ok? Ven conmigo. Hola estudiantes, vamos a ir paso por paso. Primer paso son los tallados, ¿ok? So, vamos a tallar el piso con nuestro pie. Fíjense acá, voy a tallar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Hago lo mismo para el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ahora, alternativa es puntear con la punta del zapato y hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿ok? Siguiente paso, tenemos cruzado. Este es el paso básico del calabaciado para llegar de un lado al otro. Las manos están en las hebillas y levantamos la bota. Cruzamos, ¿ok? 1, 2, 3, 4. Queremos doblar las rodillas y levantar esto, ¿ok? El paso es así. 1, 2, 3, 4. Ahora, en este baile, eso se va a repetir 4 veces. Lo hacemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Ahora, estudiantes, el último paso. Los últimos dos pasos van a ser
Reguilete, que es cuando hacemos un círculo con el pie y vamos más rápido y más rápido. Y el siguiente y último paso van a ser las patadas. Sobre el calabaceado podemos apoyar con las rodillas dobladas y el pie de enfrente. Apoyo, entonces todo mi peso está aquí. Mira, yo puedo levantar esta pierna y voy a dar una patada. Voy a doblar la cadera y dar una posición, ¿ok? Lo hacemos juntos. Vamos a hacer 8 círculos. Después entra la patada y nos agachamos, ¿ok? Lo hacemos juntos. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patada. Me agacho. Inco. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Patada. Y me inco. ¿Ok? Muy buen trabajo, estudiantes. Ahora vamos a ver la canción. Entramos 8.